Cebada Tinta, gracias por acompañarnos en esta emisión de nuestro podcast complementario de nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden encontrarnos en YouTube como Cebada uh, Tinta, así como en Anchor, uh, Google Podcast y Apple Podcast, así como en redes sociales. Estoy acompañado una vez más por Pablo Andrade. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todavía no me corren. Aquí seguimos, una emisión más. Y yo soy Sebastián Santiago. Muchas gracias por acompañarnos. Pablo, el día de hoy quiero preguntarte sobre tu primera vez. Oh, por Dios. Oh, oh sí. No venía preparado para esto. Yo sé que sí, porque te envió un mensaje de texto para avisarte de qué se trataba. No. El día de hoy, queridos escuchas. Vamos a hablar de nuestro primer contacto con las cervezas menos comerciales de México, ya sean cervezas nacionales, eh, cervezas de importación, uh, esa primera vez que tomamos una cerveza que no era de tienda de autoservicio, por no decir nombres. Así que mm, voy a dejar que Pablo el día de hoy comience con nuestra plática, pero antes que nada, saludcita. Salud. Muy bien. Yo tengo un recuerdo estando en una alberca en hace muchos años. En Huichap, Hidalgo. No me acuerdo exactamente por qué estábamos ahí, pero lo que sí recuerdo es que estaba haciendo calor. Por eso estábamos en la alberca. Estaba con mis hermanos, con mi papá, con mis primos, porque íbamos en un viaje familiar. En, un, en algún momento mi papá salió para mmm, recoger unas cosas, no sé. Y cuando volvió, él nos trajo varias cervezas que encontró. Así, ah, casual, en la calle. Ajá, casual. Él dijo: Bueno, no encontré cerveza comercial, no encontré Victoria, Corona. No, encontré estas cervezas. Me acuerdo que nos dio una cerveza cada quien. Ok. La que me tocó fue una cerveza. Pero a ver, entonces eran todas diferentes. Todas eran diferentes. O sea, fue como una ruleta rusa de cerveza. Sí. Ok. Eh, que ciertamente a mí no me gustó nada. Era una cerveza que tenía un sabor... Aparentemente, lo interesante de la cerveza era que tenía un... O estaba hecha con toronja. Entonces eh, la vendían así con su presentación. Y tenía la etiqueta en una toronjota. Y decían, no, es que es una cerveza. Con este, altos sabores cítricos. Ok. Cuando la probé, lo único que pude probar fue el amargor de la toronja. Como la, la parte blanca de la toronja, ¿no? La, la pielecita. ¿Sabes cómo? Como un puñetazo en la cara. Güey, o sea... En serio, esa cerveza yo la probé. No sé, no sé qué, no recuerdo ni qué marca era, no recuerdo ni cómo se llamaba. Lo único que recuerdo es que estaba culero. Es que no estaba buena, no estaba nada buena. Y de las seis cervezas que llevó, creo que una de ellas estaba razonable y las demás, mmm. sin embargo. Eso despertó algo en mí. Porque dije, yo no sabía que. Al borracho que llevabas dentro. Yo no sabía que se producían cervezas en México fuera de. de las, marcas convencionales. las marcas convencionales. O sea, si no era grupo modelo, era cuauhtémoc Moctezuma, no conocía otro tipo de cervezas. No las sabía, según yo. Esta fue la primera vez que vi. Y descubrí cervezas distintas, ese mundo fuera de... ¿Y, y te acuerdas de tener una presentación más eh, profesional? O sea, un, un, un envasado y un etiquetado como, como un producto de línea que, que se pretendiera masificar su venta. Porque también muchas veces cuando sales de viaje a los pueblitos y todo eso, pues de repente hay... Hay que te venden el pulque artesanal, o los licores de frutas y otras cosas que desde su envase te das cuenta que es un producto 100% artesanal y, y establece claras dónde deben estar tus expectativas de ese producto, ¿no? Bueno, la, con cierto que el casco era muy parecido al de una victoria. O sea, ¿tú crees que es una cerveza eh, 100% local artesanal embotellada en casa? Ciertamente, no sé si fuera local, no sé si la producen cerca de Uchapan, pero ciertamente, y tampoco es por hablar mal del, y del que hagan mala cerveza en algo, sino que simple y sencillamente me tocó. Me tocó esa cerveza, digo, es como todo, si es una cervecera que va empezando, es una cervecera que no necesariamente tiene. La mejor cerveza no entró al mercado con la mejor cerveza que haya podido producir. Yo, yo tengo la teoría de que escalar una receta y más en estos ámbitos, cuando hablas de procesos de fermentación, destilación eh, y demás cosas, eh, debe ser muy complicado porque tú probablemente puedes hacer un pequeño lote de algo y te queda bien, te queda interesante, lo que tú quieras. Aceptable y, y no te hablo de escalar la, no sé, de 5 litros a 20 litros, no sino que digas, bueno, voy a hacer 15 mil litros de cerveza, 15 mil litros para envasar y, y y que esto sea rentable y tenga un precio aceptable de venta. Las cosas se pueden complicar Mira, simple y sencillamente hablando de eso de, escala, de masificación, por así decirlo no nos vemos tan lejos no es lo mismo producir 20 litros para ti a producir 500 litros para tratar de vender o sea para man el, el proceso de fermentación de una cerveza la temperatura no debe de tener una no debe de tener fluctuaciones durante la fermentación durante la maduración sí. durante todo esto entonces no es lo mismo mantener a la misma temperatura 20 litros sí claro que 500 litros, diez mil litros, quince mil litros, pues sí, sí quién sabe eh, quién sabe pues qué desafíos y, y, eh, se enfrenta este productor de, de esta cerveza además que creo que es, que es ambicioso hacer una cerveza de cítricos se me hace, se me hace algo ambicioso no para para el estado en en el que se encuentra actualmente la industria y más hace unos años, ¿no? Porque eso hace cuánto tiempo fue. ¿Te gusta hace ocho años tal vez? Pues sí. ¿Y tú qué me puedes decir de tu primera cerveza? Uh, fíjate que... ¿Cómo fue eso? Ya, ya había terminado eh, la carrera y me había metido mucho a lo que es el mundo del vino. Porque, pues me, me había tocado estar en intercambio un rato y regresé con, con mucha afición al vino y estuve trabajando en una tienda especializada de todo eso. Y este. Y me gusta, me, me gusta mucho el mundo del vino, pero se me hizo un mundo un tanto snob. Pues, en, en, en cuanto a la parte de, de las reseñas, el marketing, bla, 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 bla los concursos, el, el vino como producto se me hace. Se me hace excelente, pero pues creo que hasta ahí debería quedarse, ¿no? Y, um, y entonces me empezó a llamar la atención la, la cerveza, ¿no? Porque pues es el otro gran fermentado del mundo, la cerveza. Y al igual que tú, quizás hace una década aproximadamente, uh, no había mucha difusión de, de, de todos estos temas. De hecho, actualmente, pues realmente no creo que haya tanta difusión porque está creciendo en, en un contexto en el cual eh, la difusión en medios masivos para este tipo de productos que son las bebidas alcohólicas pues está bastante censurado por la historia que hay en general ¿no? en la industria. Entonces eh, iba a haber una feria de, de cervezas importadas y artesanales en el antiguo eh, en el antiguo estadio. Ahí al lado de lo que soy Tala Gómez Morín. Ah, ok. Entonces, eh, a mí lo que me dijeron, lo que yo escuché, es que, eh, o, o mi plan era, pues, ir a pagar mi entrada y asistir al evento. Lo que a mí me dijeron es, que para esa primer feria de cerveza, la gente ya había comprado sus boletos. Eh, los proveedores ya habían pagado sus stands Y ya estaban Adentro del estadio La gente esperando afuera que iniciara Y Protección Civil no los dejó iniciar Porque la gente que organizó el evento No pagó los Todos los derechos, ni tenía toda la normativa Para poder llevar el evento Y se peló con el dinero, y ya no se hizo No hagan eso <laughs> Creo Si alguien que me está escuchando tiene una información diferente Si ubica el evento, puede decir si es verdad o mentira pero eso es lo que yo llegué a escuchar. Entonces, um, eso me frustró bastante. Me sentí aliviado de que no compré un boleto de antemano. Pero me frustró bastante, ¿no? Y escuché que la movieron a San Miguel de Allende. Entonces, um, le dije a mis amigos, nadie quiso ir. Y dije, eso más, me voy a ir yo solo. Y, espera, espera, espera. Te fuiste solo a una feria donde ibas a consumir alcohol, manejando 45, 50 minutos de ida y de regreso. Qué valiente, como todo un hombre. Valiente no es la palabra con la que mucha gente me describiría, pero dije, no, o sea, tengo que ir. O sea, ya se me fue una vez, no se me vuelve a ir. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, honestamente, creo que había ido muy pocas veces en mi vida a San Miguel. Nunca me había ido manejando a San Miguel. Y dije, me. Hace, hace una década Google Maps no es lo que es ahora. Los smartphones no son lo que son ahora, no. No. Pero pues, yo sabía que tenía que agarrar como para Juriquilla, irme derecho y iba a estar señalizado y la fregada. Y pues chinga esa madre, ¿no? Me, me fui a la aventura, me subí al carro, me fui manejando a San Miguel de Allende. Llegué, llegando a San Miguel, pregunté, me dijeron dónde era la feria, llegué, me estacioné, entré y pues había, había muchos proveedores, había como tiendas proveedoras de cervezas artesanales que pues no, no era, o sea, para mí lo que me sonaba de tiendas eran los supermercados, las este, tiendas de variedad, cosas muy nombradas aquí en México. Y este, pero no los pequeños productores, las pequeñas tiendas, todo eso, ¿no? Entonces, pues realmente no conocía ningún nombre, ningún establecimiento, pero tenían sus como libreros llenos de cervezas de, de otros lugares. Y pues fue una moneda alegre, porque realmente no sabía este, que para mí todas las cervezas eran nuevas y eh, en uno de los stands uno de los proveedores tenía para degustación cerveza toro okay. y se promocionaban como la única cervecera auténticamente queretana okay. porque en ese entonces los productores eh, estaban en como a las afueras de la ciudad digamos técnicamente no estaban en querétaro o sea, hacían cerveza. So, lo que estaban anunciando era algo así como que, pues, todos hacen cerveza queretana pero no están realmente en Querétaro, ¿no? Nosotros sí somos aquí de Querétaro, era como con lo que se promocionaba en ese entonces, cerveza Toro. De la ciudad de Querétaro. Así es. Y este. Y es un, era un estilo que ya no están elaborando actualmente, que se llama Golden Ale. Mm -hmm. Cuando lo probé. Dije, eh, si, si algo debe saber la Potter Beer de Harry Potter, es a esto. La probé y fue como pff, una explosión de sabores. Tenía sabores eh, dulces, refrescantes, la acidez adecuada, tenía cuerpo. Es, es... Redonda. Sí, no. Completamente el, me, me encantaba, ¿no? De hecho, para mí para, para mi siguiente cumpleaños, quería comprarles un barril de cerveza para mi cumpleaños. Pero, pues para, para alguien de mi edad en ese entonces, pues era estúpidamente impositivo el precio. ¿De, ¿De cuánto? De... ¿De qué edad estamos hablando? Pues hace una década, como de 20 años, 22 años. Viendo en la retrospectiva lo vale, ¿no? Ya, ya, ya que dimensionó cuánto es 20 litros de cerveza, pues sí lo vale, pero. Ahí, ahí cabe la frase: ¿eh? nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ya sé, y realmente eh, de vuelta afuera de la feria, me, me llevé algunas cervezas ese día de diferentes marcas, y, este, y realmente cada vez que tenía la oportunidad de tomar cerveza Golden Ale. Me, me convertí en su evangelizador. A donde iba le decía: Ya probaste la Golden ale de Toro. Y me, me volví a estar un poco molesto, ¿no? Pero realmente era una cerveza muy buena. Y por un, un breve tiempo, incluso algunos bares aquí de Querétaro que empezaron a meter la especialidad de cerveza la tenían. No sé por qué Cerveza Toro la dejó de hacer. Ahorita está haciendo otros estilos que también eh, son innovadores, diferentes, pero ya no hacen esa cerveza. Probé esa cerveza, bueno. Fueron tres cervezas eh, que probé por primera vez este día que fueron. Así, pff, la Golden Ale de Toro, la Porter de Patricia, que desde entonces ha sido de mi top favorito, insuperable, calidad, precio, cerveza Uruguay impresionante. Cuando hagamos el video de esa cerveza. Voy a llorar. Amigo, yo te decía Tengo ¿Qué tenemos? veinte? Años tal vez de conocernos. ¿Y este No, no tanto, como... Pero ya, ya, ya. Algo, para las dos décadas. algo ya así. Para las dos décadas. Algo así. Bueno, de eso tengo 10 años que este sujeto me dice, no, es que la Patricia, es que la Patricia, es que la Patricia, es que no sé qué. Y yo decía, ay, este güey, no sé de qué habla, no sé de qué habla. No, no quería... El año pasado la probé. Para le con tu papá, creo, ¿no? Es otro rollo de cerveza. Es una cerveza que, obviamente, bueno, es de importación. Es una cerveza que viene en una presentación grande. Magnum. Bueno, la encontré en una presentación grande. Sí, solo la venden en magnum de 750 mililitros. Entonces, estás hablando que te cuesta lo mismo que un vino regular. Tirándola a 200 pesos, a redondear pero vale completamente la pena, cada peso, cada centavo lo valen. Sí, y, y imagínate, yo tuve la oportunidad de que esa fue de las primeras cervezas artesanales que probé porque esa vez tenían tenían cuartitos, no sé por qué tenían de 3.55, porque obviamente ni de broma me iba a comprar si una cerveza de ese tamaño y de ese precio para probar. Pero desde ese momento fue. Pff, y me casé con, el, eh, con la Porter. Porque tienen otra variedad que es la Dunkel. Que también es súper recomendable. Que señora cerveza. Y este. Pero yo supongo que no es tan sencilla de conseguir aquí. No, sí. Bueno, eh, o sea, si encuentras una, encuentras la otra. De hecho, últimamente sí, la, la Porter no la encuentras tanto. Pero. Unos amigos que tienen un negocio de todo esto me dijeron, pero, pero la Dunkel está la buena. Y yo me decía, no, es que no. La, la, la buena es, es la Porter. Pero bueno, termina Dunkel para ver. también la Dunkel está. Ten, tenemos que hacerle la reseña en el canal. Pero esas fueron mis, mis dos cervezas con las que primero tuve contacto con. Las cervezas internacionales... Bueno, una, una cerveza de importación y una, una cerveza artesanal de Querétaro. Y me cambiaron completamente el paradigma de lo que podía ser una cerveza porque, pues, en ese entonces yo tomaba... De hecho, yo no tomaba casi cerveza en ese entonces. Como como lo hablamos en el podcast de hace dos semanas, en la primera edición, para mí la cerveza eh, tiene un contexto muy social, muy de esparcimiento. Entonces, pues... Lo tomaba los fines de semana cuando salía con mis cuates, ¿no? Y pues es para lo que alcanzaba. Y, y de las cervezas en comerciales de México no salía. Y realmente no me gustaban. No no eran así como que mi hit. Al final del día yo siento que la cerveza nacional es un, busco, un gusto adquirido que adquirimos, valga la redundancia, ¿no? Pero estas cervezas realmente me engancharon con la calidad y el sabor que se puede producir. Y, y me encanta, me encanta que que hace una década la industria queretana me haya demostrado que pueden hacer muy buenas cervezas. Y ojalá sigan así. Mira, ahorita yo recordando este todas estas este, situaciones acerca de nuestras primeras cervezas, me acuerdo que antes de probar una cerveza este, artesanal o extranjera, lo primero... Eh, el primer contacto que tuve con ellos, no sé si te pasó a ti o si lo llegaste a ver, pero en un canal de la línea. No, no me acuerdo bien de qué canal era, pero presentaban un programa que se llamaba Maestro Cervecero. De una cerveza ah, no, ni en, ni en Estados Unidos. <laughs> no ni idea. De que su logo era un tiburón. Yo decía. no oh manches. Y veías lo que hacían y hacían este, cerveza estilo pumpkin ale, hacían cervezas de una golden ale, o sea, hacían este, varios estilos de cervezas, pero se supone, en teoría, el programa lo que decía era que era una cervecera local de Estados Unidos. Entonces ellos, este, creo que nada más fue una temporada. <laughs> Nada más duró una temporada. Qué Pero triste. Es, ese episodio, eh, en cada episodio te hablaban de distintos estilos que ellos trataban de producir. O por ejemplo, de ferias, Hubo un episodio o dos que trataban de la misma feria en la que iban a presentarse. Entonces ellos querían producir una cerveza específica para presentar en el, en el festival cervecero. Claro. Y entonces hablaban de que iban, que conseguían a un amigo que tenía este contactos que les iba a traer este miel de Kenia, que es, tenía otro amigo que tenía una producción de, de calabazas artesanales y que iban a hacer esto y que se iban a hacer aquello. Y, y, y al escuchar todo eso decía, ok, 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 ok. Suena interesante, pero ¿dónde encuentro esto? Claro. Yo decía, bueno, pues en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos debe de haber. En Estados Unidos este deben de. son afortunados porque tienen. No amigos. Actualmente México también tiene cervezas artesanales. México está expandiendo y creando un mercado de cervezas razonables. En, tal vez todavía no tengan suficiente maduración. o suficiente experiencia para hacer completamente competitivas, pero son cervezas que están demostrando ser bastante buenas. Entonces, actualmente vivimos en una época en la que podemos encontrar cerveza nacional no comercial que sean bastante bastante razonables. Sí, ahorita por ejemplo que sacaste el tema de que en este que programa americano hacen cerveza de calabaza, el pumpkin spice es como el sabor gringo por excelencia, ¿no? Este... Pero me llama la atención retomando esta marca Toro. Una de las cosas que empezó a ser como muy diferentes es una cerveza que me ha dado... Mmm, que me da un poco cosita a probar, ¿no? No sé qué me voy a topar con cuando lo pruebe, pero tiene una variedad que se llama Supernova, que es una, una cerveza con mezcal ya por sí solo la idea suena peligrosa no pero pero no sé si te acuerdas un que fue hace dos cumpleaños me parece este que estábamos en un negocio que se dedica a vender este, estas cervezas me acuerdo o tuyo mm, tuyo uno de tus cumpleaños este me acuerdo que te regalé, es, no me acuerdo de qué cerveceras son, pero una que tiene nombres de dioses eh, este, griegos. Ah, sí. La vez que fuimos con Magaña. Magaña tienes que venir a, al programa a, a complementar esta información, por favor. Sí, sí me acuerdo. Este que estaba la Zeus, la este, Hades, la este, Poseidón. Una de ellas tenía Ginebra, una de ellas tenía Mezcal y la otra de ellas tenía. Este, no me acuerdo qué era lo que tenía la otra. Pero la, lo que sí recuerdo es que la Hades estaba bastante buena y era la que tenía Mezcal. Si. si no tengo. si mi memoria no me falla. Eso es lo que me preocupa de probar cerveza con mezcal, que te falle la memoria. <laughs> oh, o tal vez esa sea la razón por la que me falle la, la memoria, porque haya tenido mezcal, pero... Mm, o sea... Sí. sí, 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 te entiendo. Pero ese día, por cierto, había un productor que estaba haciendo cerveza de cactus. Ni siquiera tenía un producto terminado. Tenía como un lote de degustación y era una cerveza color rojiza de cactus. Espera, espera. Cerveza de cactus. Eso me, me viene a la mente la... A... Esa imagen de Sokka en la leyenda de Ang, tomando el cactus directamente <laughs> y viendo a todos drogados, alucinando. alucinando, eso es lo que me provoca. Eh, sí, básicamente, sí. Eso, eso fue lo que pasó. Cuatro días después me encontraron en Monterrey. <laughs> en una zanja y con una nota que decía, llámame. Y faltaba un número, así que nunca pude marcar de vuelta. Pero no, o sea... Creo que hay suficiente experimentación. El, product, eh, el tema es crear un producto de calidad, ¿no? Que sea escalable en su producción, porque pues claramente supongo que la cerveza de, de cactus no llegó a ningún lado porque pues nunca volví a saber de ella, ¿no? Pero pues sí, yo, yo creo que hay innovación en el mercado mexicano, eh, que tenemos suficiente identidad como para reinventar un producto que no es nuestro. Y e imprimir nuestro propio sello en cuestión de que las empresas se pongan las pilas y que nosotros eh, apoyemos también toda, toda esta industria que está creciendo, ¿no? Porque hace una, una década fuimos nosotros, ¿no? Pero actualmente hay nuevas generaciones que, que se están iniciando, que están descubriendo el mundo de la cerveza y creo que es importante que tengan un producto mexicano de calidad e identidad con el cual poderlo hacer de forma responsable no como nosotros <laughs> Mira, y, y, y que crezca esta industria aquí no porque pues, pues hay mucho espacio de crecimiento ojalá y, y, y sea así porque pues realmente mmm, a nosotros nos tocó una época de experimentación actualmente todavía tiene estábamos en la época de maduración de la, de la cerveza Mexicana. Entonces, ojalá y en, no sé, 20 años salga un, un muchacho, que México tiene mucha innovación, este salga un muchacho innovando el mundo cervecero y nos haga, y haga oír a México por lo que puede llegar a ser en el mundo de las cervezas. Si ya lo han logrado en el mundo del vino, si ya lo han logrado en este... En la ingeniería En, este, en, ciencias, to, en todas las ciencias En el atletismo En todo ¿Por qué no hacerlo también en el mundo de la cerveza? Pues sí Vamos a estar pendientes a los desarrollos Que se hacen en, en Los nuevos caminos que se abren Para las próximas generaciones Y pues nada, seguir disfrutando de, de este maravilloso mundo de la cerveza Y pues bueno Creo que eso ha sido todo por el día de hoy No sé si quieres agregar algo más, mi estimado. Sí, yo quiero citar un, un, esta, una antigua canción que escuchábamos. ¿Qué tal si tú y yo alzamos nuestra cerveza y brindamos? Por la libertad. Por la <laughs> libertad. Saludcita. Sí, salud. Queridos escuchadores, gracias por escucharnos el día de hoy. Eh, cuéntenos, cuéntenos en los comentarios cuál fue su exper primera experiencia con unas cervezas y no se han animado a probar cervezas más allá de lo convencional que podemos encontrar en el mercado, que pues ya han estado permeando cada vez más. Eh, pero nada, eso ha sido todo por el día de hoy. Queremos escucharlos, queremos leerlos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.